está el Cacu, espera Alberto Espínola, allí está el Cacu, se conectó bien con Almirón, vamos Cachorro para Ábalos, pivotea bien el remate y otra vez en esa muralla de hombres, el rebote, ¡gol! 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 De Paraguay el Cacu, Alejandro Romero de Barra, serie de jugadas del equipo albirrojo y la tercera es la vencida para el Cacu, así como venía esa pelota de primera de aire, zurdazo impresionante al fondo del arco el Cacu, Alejandro Romero Gamarra, sí, Cacu, ese es el nombre del gol del empate de Paraguay, qué golazo, empata la albirroja 1-1 contra Bolivia. Y más que merecido, merecidísimo empate, no quiero ver nada raro ahora, Aro, sale a pivotear Ábalos, que me parece estaba en línea. Termina apoyándose con Almirón, que saca el remate, rebota esa pelota. Le queda al Cacu, que estaba haciendo de lo más importante. Vale el gol, carajo, digo. Paraguay empata el partido, partido que no lo tenía que estar perdiendo. Empata la albirroja en este arranque, con buen fútbol, con posesión, con mucho huevo. Empata la albirroja y ahora hay que ganarlo, señores. Está la carga para Paraguay, la tiene Romero Gamarra, el cambio de frente largo para Cocolizo, está González, está gol. ¡Gol! ¡Gol del Albirro! ¡Gol del Albirro Ángel Romero! Jugada por derecha del Cacu, Romero Gamarra, el centro largo y aparece Carlos González para el cabezazo al medio y Ángel Romero para cerrar y para mandarla al fondo del arco para comenzar a ponerle justicia a este partido. Ángel Romero, el goleador paraguayo en lo que va de las eliminatorias, la conecta, la puntea y la manda a las redes. Paraguay, ahora sí, que centro del Cacu, que pase más bien Carlos González que gana y Ángel que la manda adentro, gana Paraguay 2-1, Edwin. Y lo decíamos, necesitábamos a un tanque más. ¿Por qué? Porque Ábalos arrastra la marca y nadie caía al espacio del segundo palo. Lo pedíamos ya en el primer tiempo. ¿Qué primer tiempo? Lo pedíamos ya en las eliminatorias, Berizzo, no era muy difícil, ¿eh? No era muy difícil. Esta es la estirpe, esta es la sangre paraguaya, este es nuestro fútbol. Está bien querer agregarle cosas nuevas, pero no quitemos lo que ya tenemos históricamente. Agreguémosle a eso que ya tenemos algunas cuestiones que nos podés dar, Berizzo. Con dos en punta, con dos tanques, ¿cómo cambió la cosa? Fue al espacio, fue al segundo palo, Carlos González metió el cabezazo, otra vez apareció Cordano para tapar ese remate y después Ángel Romero le pone un poquito de justicia. Y digo un poquito porque la diferencia debería ser mayor. Avanza otra vez Paraguay, vamos, hay que liquidar a Ábalos, está para Ángel. ¡Gol! Recuperación de Martínez, Ábalos que no fue egoísta, podía haberse metido y buscado su gol, pero habilita de manera preciosa Ángel Romero que define con un toque exquisito al palo del arquero para ir liquidando el expediente, para que no tengamos que sufrir después de todo lo que sufrimos en el primer tiempo por imprecisiones que no fueron nuestras precisamente. Ángel Romero el 3-1 para Paraguay que va liquidando el pleito de Winston. El toque de calidad del goleador. La tranquilidad que le había faltado al Mirón en la anterior la tuvo Ángel Romero en esta. Bien Héctor Martínez pinchando, recuperando una pelota. Y déjame darle un alto porcentaje de este gol a Gabriel Ábalos. Qué gusto levantarse a las 4:30 de la mañana para venir. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Final del partido, señores. Ha ganado la albirroja. Triunfo de Paraguay. Por fin. ¡Por fin! Era lo que hacía falta, ganar.